Bienvenidos al Museo de Numismática. En este museo van a encontrar varias etapas de la vida de México económica y social, como lo van a hacer la prehispánica, con monedas de la época prehispánica. Van a conocer enseguida la colonial o virreinal, como también se le conoce. Enseguida va a estar la época de la Guerra de Independencia y pasando inmediatamente a la época de la República, de 1824. Vamos a pasar a la primera, al segundo imperio de Maximiliano. El segundo imperio vamos a pasar a la época de Juárez, la restauración de Juárez, y luego vamos a pasar al Porfiriato. Enseguida tenemos el Porfiriato, la Revolución de 1910, y ya por último vamos a conocer la época del siglo XX, o la contemporánea, hasta monedas del año de 1980. Y tenemos también una sección de billetes y de monedas y billetes internacionales. Aquí vamos a encontrar también parte de la historia de las haciendas, como fueron sus fichas de hacienda, o tlacos, como mucha gente los conoció, fichas o tlacos de cambio, de la época de la tienda de raya en Durango, en sus haciendas. En primer lugar vamos a ver aquí las premonedas. Estas premonedas aquí nos va diciendo es lo que utilizaron las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles y fue lo que utilizaron en su comercio, principalmente las semillas de cacao, que es lo más conocido, y también las hachuelas hechas en cobre. En esa sección de este capelo tenemos la primera moneda acuñada en la Ciudad de México, llamado Carlos y Juana. Hubo equivalencias desde un real, dos reales, tres reales y cuatro reales. Monedas muy raras por su conservación, no son tan comunes verlas en buen estado de conservación aquí en México. Y también tenemos una moneda que se llamaban, que fueron enviadas desde España para que los indios pudieran ellos también tener su primer comercio. Y como no fueron muy bien aceptadas las de cobre, las arrojaron a ríos y lagos. Entonces se han encontrado pues, en muy mal estado de oxidación, por lo mismo que es raro encontrarlas ya que se les note todas sus características. En esa sección vamos a encontrar también las monedas llamadas macuquinas, que significa bueno probado. Monedas que no tienen una circunferencia regular. Son muy toscas, por cómo fueron acuñadas, a cincel y a martillo, pero son también monedas que comenzaron con el comercio internacional desde la Nueva España hasta Asia y otros continentes. Entonces estas son monedas irregulares llamadas macuquinas. En esta sección también vamos a conocer aquí el dólar español o columnaria. Las columnarias fueron monedas que fueron las principales divisas del orden mundial económico. Se puede decir que fue la primera moneda que se utilizó en el comercio ya internacionalmente, hoy como conocido como el dólar. Estas nacieron en el año de 1732 hasta el año de 1772. Amigos, en esta sección tenemos la época de la Guerra de Independencia junto a la de la Primera República de 1824. En esto vamos a conocer pues, las piezas de guerra de independencia que eran las monedas insurgentes y algunas que eran de los realistas. Esa es la diferencia de una y otras monedas hechas por un bando y por el otro. Y enseguida también vamos a tener las de 1824, que fue la Primera República, ya cuando México ya tenía un emblema nacional, como el águila devorando a una serpiente. En esta sección vamos a encontrar monedas de busto, se llaman, por tener la figura del rey, el busto del rey, de Fernando VII, y fueron acuñadas aquí en Durango, en la Casa de Moneda Provisional, que fue en el año de 1810 hasta 1821, que termina la guerra. En esta sección también vemos la primera moneda mexicana, se puede decir ya, hecha por el general José María Morelos y Pavón. Él, al no tener dineros para poder solventar la guerra, continuar con la guerra, pues tuvo que hacer las primeras en cobre. Hubo también unas en plata que son muy raras, pero él utilizó más bien el cobre, que llevan su monograma de Morelos, y fueron de circulación, circularon inclusive mucho más después de la Guerra de Independencia, que comenzaron desde el 12 hasta el 18 se han conocido piezas, pero al parecer también hay piezas raras de 4 reales que han sido muy, muy poco estudiadas. Y esta moneda circuló con tanto afán para la independencia de México que se han encontrado que habían pueblos en el sur de México, se encontraron pueblos en donde ya había, hasta 1840, todas seguían circulando como de uso corriente.
En esa sección de la República de 1824 también comenzaron a acuñarse ya en nuestro estado monedas de oro, llamadas escudos. Hubo también las mismas equivalencias que en las de plata, que los reales de plata, en medio real, 1, 2, 4 y 8 escudos. Entonces también fueron monedas un poco raras, más escasas de encontrar, pues muchas de ellas fueron fundidas para hacer joyería y hacer otro tipo de divisas que salían fuera del país. Entonces aquí en este museo contamos con un espécimen también de un real de 1833 de un acuñador llamado Ramón Mascareñas. En esa sección, que es de del Segundo Imperio en México, de Maximiliano de Habsburgo, el cual pues también llegó desde el 63 al 67, y pues aquí vamos a conocer también monedas que fueron acuñadas en la Ciudad de México, como de unas de plata y unas de cobre. En ellas venía el busto del emperador y por el otro lado venía el símbolo o su escudo de armas del imperio de donde él venía, de Austria, pero con una águila coronada. Son de las más bellas piezas que podemos encontrar en México, y actualmente pues son muy escasas también ya algunas, las de oro de 20 pesos. Llegamos a la etapa de la época de la Revolución en México, 1910. Aquí en este museo también pues vamos a conocer en esta manera la moneda Mora Huerta, que fue elaborada en el pueblo de Cuencamé por dos generales, Calixto Contreras y Severino Ceniceros. Una moneda que tiene un anatema muy peculiar y no muy dada a conocer en muchas partes del mundo como Mora Huerta. En ella también se le menciona como la moneda de dos muertes, porque una era para mandar que muriera el presidente de la República, que en ese tiempo pues fue el usurpador Victoriano Huerta, y la otra era que cada persona que se le encontraría una en su bolsa por parte del Ejército Federal tenía que ser fusilado inmediatamente por haber hecho una propaganda en contra del mismo presidente. Y también en esa sección tenemos de la Revolución monedas también que se acuñaron en aquí en nuestro capital de Durango, que solamente hubo de uno un centavo y de cinco centavos. Unas venían siendo inclusive en plomo por la escasez de material, que a veces no había el cobre suficiente, y otras se mandaron a hacer fuera del país, a Estados Unidos, a Colorado, Estados Unidos, y las cuales también son piezas muy, muy, muy buscadas por el coleccionismo, ya que se menciona que fueron encontradas años después, no circularon en el 14, sino años después se encontraron en una bodega del tren en la Ciudad de México, con las cuales también las utilizaban como fichas de juego. Esto fue en el año de 1914 en los Estados Unidos, cuando se realizaron. En esa sección vamos a encontrar pues todavía parte de la Revolución Mexicana, y también vamos a pasar ya a la época de las haciendas con las fichas o tlacos, que también se conocían en esa época. En nuestro estado de Durango se encontraron en las haciendas tiendas de raya, en las cuales el mismo hacendado mandaba preparar algunas piezas que eran de todos los metales menos oro y plata, pues la riqueza era nomás para los puros, los se llamaban los patrones. Entonces el peón nomás podía contener sus fichas de aluminio, de cobre, inclusive hubo de jabón y de barro, de todo menos oro y plata, barro, hasta de hueso había. En esta sección también tenemos las medallas. La medalla también tiene un valor intrínseco, pero a la diferencia de la moneda no trae grabado más que el año y el evento o personaje al cual se le quiere conmemorar. En Durango se han hecho suficientes medallas, aparte de las más conocidas puede decirse que son las de Catedral, algunos personajes como Guadalupe Victoria, Fania Nitúa, y las últimas que se conocen también pues son las del Papa Juan Pablo II, que vino en los años de los 80s y 90s. Amigos, también los invitamos para que puedan venir a conocer las monedas del siglo XX, en las cuales mucha gente pues las utilizamos todavía en el comercio, en la vida cotidiana, que vienen siendo monedas de 1940 hasta el 2010. Aquí tenemos las monedas para que vengan, y mucha gente de ustedes que las recuerdan o que les causa algún sentimiento volver a verlas, aquí las tenemos para que el público las pueda admirar. Aquí en esa sección de los billetes vamos a conocer billetes del Banco Durango, que fue desde el siglo XIX, de 1891 hasta 1914, al igual que también los billetes de la fábrica del Tunal, que son un poco más antiguos, de 1882
y que son muy conocidos por su fábrica de hilados y tejidos. Pasando también a la sección de los revolucionarios o llamados bilimbiques. En esa sección, última sección del museo, ya contamos con una sección de las monedas internacionales de todos los países. Es una pequeña muestra, pero te han explicado de qué es, cómo se les llama y cuál es su equivalencia frente al peso de México también. En esta misma sección están los billetes internacionales, pero tenemos también otra pequeña muestra de billetes del mundo, en los cuales la gente también va a mirar por su belleza, sus colores y una fauna muy bonita, muy bien diseñados, con animales de varios tipos, que esperemos sea de su agrado. También los invitamos a que participen en Durango con la Asociación Numismática de Durango, la cual nos reunimos pues periódicamente, y si quieren ser miembros, lo único que tienen que hacer es venir, proporcionar algunos datos para que cuando haya la primera sesión de nuevo, que se reanuden las sesiones, poderlos incorporar y también participen en estos eventos numismáticos cada vez que se realicen. Y bueno, pues muchas gracias a este su museo. Esperamos que nos visiten. Estamos en Negrete 901 Poniente, de martes a domingo, de 11 a 4 de la tarde. Contamos también con el servicio de darle el servicio a las personas de asesoramiento para sus colecciones, cómo conservarlas, cómo guardarlas, o en su caso también valorarlas de una manera pues un poco más profesional, para que la gente sepa lo que tiene y qué es lo que puede hacer con ellas. Gracias.